Ñañaycuna, turaycuna, allinta uyariwaychis. Kay coronavirus pachapiqa, kaykunata ruwanayki. Allinta makiykita maqchikunayki. Chaymantataqmi, sichus, uhu, hapisunki, chayqa, hampina wasitan rinayki. Ama wasikimanta lloqsichu, wasikipi qhipakuy, wawaykikunata qhawari. Paikunan ñakarinman, ñañaykuna turaykuna, noqaqa wasipin qhipakuni, qampas wasikipi qhipakuy. Ñañaykuna turaykuna, imaynallan kashankichis, allillanchu. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Ustedes saben cuánto les extraño, pronto estaremos en clase para seguir avanzando. Pero el día de hoy les traigo un nuevo tema, ¿ya? ¿Qué será? ¿Qué cosita ustedes observan? ¿Qué será para ustedes harkakuymanta simichajpa kaskajninkuna? ¿Me podrían decir? ¿Todavía? Ajá, adverbios de prohibición. Muy bien, excelente, ahí están participando. A ver, chicos, el día de hoy vamos a trabajar adverbios de prohibición, ¿ya? Algo que nos va a decir no, no lo hagas. Son dos cosas. Primero, tenemos que aprender esto de acá, ¿ya? Son dos cositas que tenemos que aprender. Dominamos esto de aquí, las oraciones van a ser súper sencillas. Para eso, primero les voy a explicar cómo es la gramática, en qué consiste, ¿ya? A ver, siempre para hacer una oración tienen que poner sujeto, objeto, verbo, no se olviden. Pero en este caso, como ustedes ven, primero dice ama. Mijuy, el verbo comer. Inkichu o más chu, dice. ¿No es cierto? Hay dos. Ah, ¿y cómo se utiliza, profesora? ¿En qué momento lo vamos a utilizar? Perfecto. Eso es lo que quiero explicarles. A ver, para realizar oraciones con adverbios de prohibición, tienen que tener en cuenta que antes del verbo tienen que poner ama. Ya, el no. Después del verbo van a utilizar el inki más el inki. Cuando tú utilizas el inki, puede ser cuando yo digo, María, no, en la casa no comas. María, en la casa no comas. Estoy diciendo que María no va a comer en la casa. Pero puede ser que esa acción se pueda cumplir o como también no. Pero si yo digo, María... no comas en la casa con el chu, porque le quitamos la, al verbo. Recuerden que cuando hacemos oración, al verbo se le quite este y para poner estos sufijos, ¿no es cierto? Mi junquichu se va a convertir, ama mi junquichu, no comas. Ya, si digo ama mi juichu, para este chu, sí le voy a poner la y se va a convertir en infinitivo, ¿ya? Una prohibición como si estaría diciendo una ley. Por ejemplo, nos dice el gobierno en estas épocas de coronavirus, ama wasikimanta lloqsichu, no salgas de tu casa, ¿no es cierto? Es una ley, ¿no es cierto? Y es una obligación de nosotros que no debemos de salir de casa. Entonces dice, ama lloqsichu, no salgas, es una ley que no debes de salir. O sea, tienes que hacer caso sí o sí. Pero si voy a decir, ama yoxinkichu, no salgas. De repente por ahí me doy una escapadita. No le voy a dar como a la ley que sí o sí tengo que darme, ¿no? Puede ser como una duda, puedo dudar en salir o no salir. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Recuerden, la primera... Si yo digo, ama mi junquichu, te estoy prohibiendo, sí, pero es una duda, ¿ya? Que lo puedes hacer sí o no. Pero en el segundo, ama mi juichu, ahí sí, no comas. Ama purichu, no camines. Ama tiaichu, no te sientes. Te estoy prohibiendo, definitivamente, ¿ya? No puedes sentarte, no puedes caminar, no puedes salir. Es una ley que no debes hacer, ¿ya? Son dos cosas, ¿no es cierto? Una que puede ser de duda y el otro que sí es
definitiva. Muy bien. Si ustedes han aprendido esto, les voy a poner un ejemplito más, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Para que me puedan entender mejor. ¿Ya? Si yo digo ama takin kichu, ¿qué te estoy diciendo? No cantes. ¿Pero será el de la ley que realmente no debes de cantar? ¿O puede ser una duda de que ya pues lo voy a cantar o lo voy a pensar? ¿No es cierto? O lo voy a pensar si lo voy a cantar o no. Si la prohibición lo voy a cumplir o no. ¿Ya? Pero si te voy a decir ama takichu, ¿qué me vas a decir? Definitivamente no voy a cantar, me voy, no canto. ¿Ya? ¿Me han entendido? Muy bien. Si no me han entendido, tienen la opción de escribirme en los comentarios para seguir aclarando este punto, ¿ya? Para seguir dándoles más ejemplos para que ustedes puedan entender al 100%. Muy bien. A este lado vemos cómo se realiza la oración. Juntarimaikuna, recuerden que juntarimaikuna es oraciones, ¿ya? Tenemos con los dos ejemplos. El primer ejemplo dice Ana wasiman ama purinkichu, ¿no es cierto? ¿Qué era el inkichu? Que sí puede ir Ana o como también no puede ir, ¿no es cierto? Ana, no camines a la casa. Puede ir como también no, es una duda. Pero en el segundo ejemplo va a decir Juan María ama rimaichu. Ah, sí, ahí sí le está prohibiendo. No me vas a hablar, Juan, no me vas a hablar con María. Está dicho, eso no se cambia. No vas a hablar, ¿no es cierto? Muy bien, ¿han entendido? Muy bien, ahora vamos a hacer tres ejemplitos con el primer ejercicio, con Inkichu, ¿ya? A ver, ¿qué nombre ponemos? Chacapi, Capi, ¿qué cosa? Ahí viene ama. Andrea Chacapi ama, ¿qué cosa? ¿Qué puede hacer encima del puente? Correr, saltar, se puede caer, ¿no es cierto? Muy bien. Andrea Chacapi ama. ¿Qué debo agregar ahora? Inkichu. Entonces le voy a poner con rojito. Inkichu. A ver, ¿quién me dice el color rojo cómo se dice en quechua? Puka. No es puta, es puka. Ya, muy bien. Ejemplo 2. ¿Qué dice? A ver, primero vamos a leer. Andrea Chacapi ama itankichu. ¿No es cierto? Le está diciendo, Andrea, no vas a saltar en el puente. Te puedes caer. Pero, ¿qué pasa? ¿Lo puede saltar Andrea o como también no? ¿No es cierto? Le puede hacer caso o no. Como nosotros los peruanos, que nos dicen, no salgas, sin embargo estamos saliendo. ¿No es cierto? Pero si le dice, Andrea Chacapi ama Itaichu, el mismo ejemplo, yo le pongo a casito Itaichu, ahí sí, estoy diciendo que definitivamente estoy observando y que no debe de saltar, porque se puede caer, no va a saltar y no lo va a hacer tampoco, ¿ya? Entonces mira, el mismo ejemplo lo hemos utilizado para los dos sufijos, ¿está bien? Muy bien, ahora me están entendiendo, ¿no es cierto? Voy a hacer otro ejemplo también con los dos sufijos, pero que tiene dos ordenanzas. Una que es definitiva y la otra que es de duda. Así podríamos llamarle, ¿no? De duda. ¿Que sí o que no? Desobediencia, como los peruanos, más o menos, ¿ya? Muy bien, a ver, otro ejemplito. ¿Qué nombre le ponemos? Intia. Inti. Inti el sol. Inti. Orcopi. A ver, ¿qué me toca ahora? Inti Orcopi ama Pujlaichu. Pujlankichu sería, ¿no es cierto? Pujlankichu. Vamos a borrar porque el espacio no nos alcanza.
más acá sí te le vamos a poner el ichu. Inkichu. ¿Cierto? Inti orkopi ama pujlankichu. Inti, no juegues en el cerro. ¿Cierto? Puede jugar como también no. Ya saben, ¿cierto? Como somos tan desobedientes, seguramente nos vamos a dar una escapadita y vamos a jugar. No vamos a respetar. Pero como la mamá es radical, le va a decir así. Inti orkopi ama pugla. ¿Ahí qué tienen que hacer? Obedecer, ¿no es cierto? Sí o sí, porque si no la mamá les va a agarrar a chancletazos. Si no obedece, ¿no es cierto? Y como el gobierno nos dice, de 87 soles hasta 300 no sé cuánto es la multa por no obedecer. Hasta multa nos tienen que poner. Ya, y de, dicho todo eso, nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces le diré al gobierno que el orden que envía ahora lo haga con ichu, ¿cierto? Para que toditos nos quedemos en la casa, seamos obedientes, ¿ya? Muy bien, dice Inti orkopi ama pujlankichu. Inti, no juegues en el cerro, ¿cierto? Pero si digo Inti orkopi ama pujlaichu, Inti, no juegues en el cerro, pero ya es una ordenanza definitiva que no debe de hacer. Siempre lo voy a repetir hasta que ustedes aprendan que no debe de hacerlo. Muy bien. Y el último ejemplo, ¿ya? El último ejemplo. Tawayata Kinsa, ya te lo hacen, ¿ya? Kinsa. Otro nombrecito. Vamos a hacer con anti. Anti. En quechua tenemos bastantes nombres, ¿no es cierto? Inti, Anti, Cusicoyo, Chasca, bonitos nombres, Amaru, Siwa, Parwa. Tenemos bonitos nombres para realizar el ejercicio, el ejemplo. Ustedes tienen en la ficha 16 ejemplos para traducir. Ya, y ustedes lo van a traducir. Recuerden, siempre para traducir, primero va a ir el sujeto, objeto, verbo, en quechua. Pero en castellano va a ser sujeto, verbo, objeto, ¿no es cierto? Sujeto, objeto, verbo, perdón, sujeto, verbo, objeto, ¿ya? Para traducir siempre pónganle su sujeto, objeto, verbo para traducirlo a castellano, ¿ya? Dice anti, ya, muy bien, anti, mayupi, ¿qué cosa es mayu? A ver, mayupi. Ya viene el ama, ¿no es cierto? Ama. Arma kuichu. A ver, vamos a hacer mejor. Kurojito. Pukachao, aniki. Arma kunkichu. Anti mayupi ama armakunkichu, ¿no es cierto? Anti, no te bañes en el río. Anti, no te bañes en el río. ¿Se puede bañar o no también? Como es tan desobediente, Anti se va a bañar de repente. Hay una probabilidad, ¿no? De que se bañe, o como también no. Pero si yo le pongo el ichu, ¿qué va a pasar? No se va a bañar, porque es una ley, es un orden, sino chancletas o la mamá, ¿no es cierto? Muy bien, entonces solo le voy a poner arma kuchu, ¿no es cierto? Y la oración se va a convertir anti mayupi ama arma kuichu. Arma kuichu, ¿no es cierto? Anti, no te bañes en el río. Puede ser que venga un torrencial, no sé, te cargue, ¿no es cierto? No debe no debe desobedecer, sí o sí tiene que hacer caso, es una ley. Ya, chicos, eso sería todo por hoy. Cuando tengan dudas, escríbanme a los comentarios, ahí tenemos para apoyarles. Cualquier cosa, ya saben, practiquen en casa, recuerden que deben de obedecer. El ichu es para que digan, wasigipi kepakui, quédate en tu casa, no salgas. Ya, chicos, kunanka no kawanka tu para el escama.